basically just a server, just like any other server, like, for example, an Intel server or a Linux server, but with a little bit, with a little tiny bit of different features, which we will discuss now. So first of all, we like to call it IBM Z. That's the brand name. We used to call it mainframe back in the days, but nowadays we prefer to talk about the IBM Z. And the letter Z, where does it stand for? It stands for zero downtime. It means that the machine is actually built to set up, to turn it on, and it will never be powered off unless you want it to. So it's a high availability machine. Second of all, it's a very, very powerful machine. It handles billions of transactions per day, and I will come back to that a little bit later. The third thing it uses its own chip architecture, which is called S390 or S390X. The X stands for 46 bits, 64 bits. And the thing is that this architecture is primarily built to handle large amounts of data. And something about security, it encrypts data, like many other machines do, but it encrypts data across the complete platform. So for example, if you have your data on an IBM Z machine and you have your data transferred to the cloud, the data remains encrypted, whether it's stored on the machine itself or whether it's in the cloud. And of course, with nowadays open source technology, it must and it will be capable of handling all these kind of things. So for example, container or microservice technology. So when I told you that it's just a server, but with some special features, we're talking about speed, right? So how fast is it? And perhaps this is a little bit for the technical guys and girls, but if you look at it, the configuration of an IBM Z model comes from 12 to 190 CPUs. So that's from one frame with a minimum configuration up to a total of 4 frame maximum. And a CPU, if you compare it to a CPU which you probably know from the x86 world, it's about 13 times faster. Of course, it's a little bit depending on the model, but on average, it's that much faster. That's something, right? And last but not least, for the encryption and for the I/O handling, it uses separate CPUs. So that means that the 190 CPUs maximum, which you are going to use, are available for the end user and not for handling all these housekeeping tasks. Judith, can you please explain it? Yes, Joris. Bueno, chicos, pues aquí Joris nos hace una breve introducción de qué es un mainframe y para que os hagáis un poco la idea, un mainframe es como un gran servidor, solo que tiene algunas características especiales y que por tanto pues lo hace especial en sí. Los mainframes ya llevan muchísimo tiempo de recorrido, aunque apenas escuchemos hablar de ellos, y en IBM los pueden llamar mainframes, pero en este caso el nombre del producto es IBM Z o IBM Z. Y durante la sesión en sí hablaremos un poco de los dos nombres. Para haceros una breve introducción de qué es un mainframe y cómo se compone por dentro, Joris nos comenta aquí un poco su estructura interna. Primero nos dice que un mainframe está diseñado para que nunca se caiga, para que aunque esté haciendo un montón de operaciones a la vez, el sistema no se caiga. Y de hecho, si volvemos al nombre de antes, de IBM Z, esa Z viene de cero, que quiere decir que tiene cero posibilidad de que el sistema se caiga, o sea, no hay oportunidad de que en cualquier momento se pare. Aparte de eso, como ya comentamos, sirve para que corra un montón de procesos a la vez, por lo tanto puede correr billones de transacciones a la vez sin que haya ningún tipo de caída. Esto quiere decir que puede hacer un montón de ciclos en un solo momento, pero de eso ya hablaremos más tarde. Además, tiene su propia arquitectura de chip, lo que quiere decir que
usa en este caso una S390 o una S390X, que esa X, por si a alguien le entra curiosidad, es de 64 bits. Y esta arquitectura está diseñada, como ya comentábamos antes, para que pueda realizar varios procesos o varios ciclos a la vez. Además, nos comenta aquí que tiene un sistema de encriptado bastante bueno, lo que quiere decir que lo puedes tanto encriptar dentro de la cámara, uy, de la cámara, perdón chicos, tanto dentro del sistema en sí del mainframe como si tú lo subes a la nube, eso va a seguir encriptado. Entonces tiene un amplio panorama de lo que es el encriptado y la seguridad en sí. De hecho, luego al final nos comenta un poco que tiene sus propias CPUs para el encriptado, que para nada tiene que ver con lo que luego le llega al usuario. Además, como ya comentábamos antes, es capaz de procesar varios programas a la vez y no va a tener ningún tipo de problema. También puede correr en tecnologías como open source, que hoy en día están bastante a la orden del día, y en microservidores, por ejemplo. Tiene su propio sistema operativo, aunque también utilizan bastante lo que es Linux. Si nos vamos un poco a la parte técnica, el cuán rápido es y o cuántas CPUs utiliza, aquí nos comenta que usa unas 12 CPUs, lo que llega a un máximo de 4 frames, que hacen en un total unas 190 CPUs en un solo mainframe. Luego más adelante, como ya comentábamos, nos habla de que el encriptado tiene su propia CPU y eso no va a interferir con las 190 que van a estar para el usuario. And that's all yours. You can go back. Thank you very much. So let's take a look further and put a mainframe in a perspective. If you look at an average second in your life, during that 1 second, what is happening in the world, and we're talking about IT. So for example, in 1 second, and every second, there are about 500 iTunes downloads going on. There are about 874 Instagram posts being done, and 10,000 Facebook likes. There are about 8,000 tweets being sent out, and 75 YouTube videos are being watched at that same second. And on that same second, about 40,000 Google search queries are being done. These numbers are high, right? Because we're talking about 1 second. But what happens in the world with a mainframe in 1 second? In 1 second, mainframe in the world will handle around 2 million transactions. 2 million transactions. So compare that with Google, YouTube, or whatever big company that you know. The strange thing is, you hardly see it and you hardly know it, but it's still out there. And what is a transaction? We're going to look at that a little bit further. Judith? En esta diapositiva vamos a hacer una comparativa de lo que ocurre en el mundo en un solo segundo. Si vemos los ejemplos que se nos exponen aquí, en un solo segundo se hacen alrededor de 500 descargas en iTunes, se comparten unos 874 imágenes en Instagram, hay alrededor de 10.000 likes en Facebook, 8.000 tweets, 75.000 vídeos reproducidos en YouTube, 40.000 búsquedas en Google, lo que para ser un solo segundo es muchísimo. Entonces esto ahora lo vamos a comparar en un solo segundo de un mainframe. ¿Qué ocurre en un solo segundo en un mainframe? Pues en un mainframe, en un segundo, tenemos unas 2 millones de transacciones procesadas. Que si esto lo comparamos a lo que hacen grandes compañías como Google o como Facebook, es bastante, porque podemos ver que ahí solo hay 10.000 y 40.000, pero estamos hablando de que en un mainframe hay 2 millones de transacciones, que es bastante. Pero ahora en la siguiente diapositiva, Joris nos comentará a qué se refiere con esto de las transacciones. You can go, Joris. Thank you. So who uses a mainframe? And when I'm asking you if anyone has used a mainframe today, you probably have, but without even noting it. So for example,
if you look at the 100 biggest banks in the world, 92 of them are using mainframe. 23 of the 25 biggest airlines are using mainframe. And 10 out of the 10 biggest insurance and health companies are doing as well. So what does that mean? So in most cases, every time when you do a bank transaction and you do it via an app on your telephone, on the background, a mainframe is handling and processing that data. If you purchase an airline ticket online, it's the same. There's a front end where you put it in, but on the back end, the real chunks and the real work is being done on the mainframe where your transaction is being handled. And the same counts for your cash withdrawal or whenever you are in the hospital and the doctor wants to know your details. So it's kind of strange. Such a big machine, but it's all hidden somewhere safe in a data center. And it's there. And that's why it matters. Judith? Aquí hablamos un poco de quién usa las mainframes y cómo las utilizamos en el día a día. Es probable que muchos de vosotros hayáis usado un mainframe, pero no hayáis sido conscientes de ello. Si vemos los ejemplos que se disponen en esta diapositiva, 92 fuera de 100 bancos utilizan un mainframe, 23 de 25 de las grandes aerolíneas y prácticamente todos las agencias de cuidados también los utilizan. Pero os preguntaréis cómo es que es así si nosotros no nos damos cuenta en el día a día. Bueno, pues eso es porque probablemente cuando vosotros vais a una tienda y compréis algo y paguéis con la tarjeta, la transacción que está siendo hecha por el banco haya pasado por un mainframe. Cuando vosotros compráis un ticket de avión, lo estáis haciendo a través de una interfaz, a través de un frontend, pero en realidad en el backend eso está siendo procesado por un mainframe. Y cuando probablemente tengáis que ir al médico, todos vuestros datos que han sido utilizados también hayan pasado por un mainframe. Esto es porque a lo largo de todo el proceso que vuestros datos recorren, el principio es un mainframe, esos datos están guardados en largos mainframes que a lo mejor están a kilómetros de vosotros y vosotros no sois conscientes de haberlos utilizado a lo largo del día. So, now that you know a little bit about what a mainframe is, how do I use it? How can you use it? Well, we have something cool for you. We have mastered a mainframe, but we'll come back to that later. A mainframe doesn't have a terminal with a graphical interface. It normally uses a terminal like you see on the screen with the green letters, and you can compare it with a terminal session on Linux. And of course, with the nowadays open source tooling, we also using a lot of application, just like VS Code, which we're going to use in Master the Mainframe. VS Code is one of the most popular programming applications which you can use. And therefore, we like to let you make use of VS Code on a real mainframe. Aquí nos comenta Joris que cómo se utiliza un mainframe en la vida real. Como ya hemos comentado antes, es un servidor y por tanto hay que ejecutarlo en algún sitio. Para enseñaros cómo se utiliza en sí, tenemos Mastery Mainframe, pero de eso ya hablaremos un poquito más tarde en esta sesión, así que de eso no os preocupéis. Volviendo al tema de antes, para ejecutar los comandos para un mainframe, normalmente solemos hacerlo desde una terminal como la que está enseñando en la presentación, que es, si lo comparamos con cómo harías con una línea de Linux, es algo bastante parecido. Siempre hay otras maneras de conectarlo, pero esto es lo más sencillo. Una de las herramientas más utilizadas es, por ejemplo, Visual Code Studio de Microsoft, que es uno de los editores más populares hoy en día y que utilizaremos más tarde cuando hablemos de Mastery Mainframe. Pero por el momento quedaros con que la terminal es lo que más se utiliza hoy en día. Thank you. So, within a few moments, we're going to take a look at Master the Mainframe,
a challenge where Mauricio is going to show you how to engage with that and how the first steps work. So before we're doing that, I would like to give the word to Roland Trauner, who will give you a little bit of an overview of the infrastructure of a real mainframe. We have an interactive catalog where he can show you how a mainframe looks, where the processors are, and much more. So I would like to thank you. And with this, I would like to give the word to my colleague, Roland Trauner. We can hear you, Roland. You need to... You mute yourself, Roland. Yes, I couldn't do it because I'm kind of stalled. I hope you can hear me now. Yeah, we can. Okay. Can you help me also because my Zoom doesn't work anymore? Can you do my screen sharing for me and do the screen sharing for my product animation? I can try, yes. Wait a second. Yes, okay. Yes. This looks good, yeah? All right. So I hope you can see that this is a four-frame mainframe. Yeah? So we have like frames. You can have a model that has just one frame or two frames or three frames or four frames. It depends on the size, on whatever you need really for this mainframe. And of course, you can open the doors here on this mainframe. And later on, I show you show you the link, or you see it maybe on top, and we provide you with the link. It's it's called an interactive product catalog. It's maybe not the nicest name, but it allows you to do interaction with these kind of things, showing it you virtually. I wanted actually to show it you a real, because we have a glass model, a kind of an open cut mainframe in Böblingen, but I cannot go there though for COVID reasons today. So that's why we use the interactive product catalog. So I let Mauricio explain what we are using today. Yeah, bueno, este es un mainframe, básicamente. Tiene cuatro frames. Hay varios modelos que tienen uno, dos, tres. En este caso estamos viendo el de cuatro frames. Y bueno, como pueden ver, es un poco interactivo. Tarde les vamos a compartir el link, o bueno, ustedes ya pueden verlo desde aquí, pero de igual manera lo vamos a compartir. Esta es una interactiva página en la que podremos ver, interactuar de forma directa con este frame. Roland nos decía que él nos quería mostrar uno en forma real desde la compañía en sí, pero por motivos de COVID todo está cerrado, así que vamos a tener que usar esto por el momento. Yeah, you can go, Ron. Okay, good. So you've seen we can open the doors. And what I want to show you now is some parts of the inside of this machine. First of all, we go to the second thing above. It's called processor drawer. So we show you what a processor actually looks like. And it's called a drawer because it's put in like in this thing like a drawer, and we can, you know, a little bit move it around so you can look at it and see a lot of things in there. This processor drawer contains, of course, processors and memory. Yeah? So this is the main purpose of a processor drawer, to have the processors and the memory. And it has four processor chips on it, yeah, with several cores of processors. And we have a lot of memory there as well. Yeah? So this is what we call a processor board, this is a processor board. And the whole thing is a processor drawer. And you can have up to five of them. So give Mauricio a second to explain. Bueno, sí, vamos a mostrarle cómo
se ve desde adentro. Este se llama procesador, que luce como un cajón básicamente, y donde vamos a ver varios procesadores y memoria dentro. Este tiene cuatro procesadores de chips y con diferentes cores dentro. Y finalmente podemos ver, encontrar hasta cinco de estos en el frame. Roland, I think. Okay. Now, I talked to you, we have chips there and things like that. So let's go to the next animation up there. It says processor single chip module, and it shows you what this processor is conducted like. Yeah. And if you can look in there and you see it has, it is of course cooled in a different ways. And then these four chips, they are cooled with water usually. Yeah. And this water is just runs internally. So every cooling of this machine has water cooling, but only inside. And then we can, you know, more or less find out and decide ourselves if we want to have water cooling also to the outside, or what most DP centers do, they use air cooling. So that means that water cooled heat, that water heat is exchanged to air and blown in the air, then the air condition does the job to cool it. Besides the cooling, we talk about chips here, mostly the CPU chips, like we have four of them. And then we have a chip which is called the system controller chip, which actually has a lot of memory on it to, you know, make sure that the communication between the system chips worked well, and also communicate with all the other boards, with all the other CPUs in the machine. So this is the system controller chip then. So Mauricio. Bueno, vamos a hablar aquí de los chips. Primero nos mencionaba acerca de los movimientos de enfriamiento que se utiliza, que tiene el enfriamiento de agua cuando este necesite, o también se puede cambiar por aire, que funciona en algunos casos. Pero bueno, principalmente estamos aquí para conversar acerca de los chips. Que hay cuatro chips que controlan básicamente el sistema de memoria, y que también verifican la conexión que tenga entre ellos. También verifica la conexión entre los ports que tiene y el CPU en sí. Okay, so we now looked at the chips, and of course we can talk for hours on that, but this is what I wanted to tell you about the processor drawer. Maybe one thing I can also add is this processor drawer, you see, for instance, memory on there, and Joris was already mentioning that, you know, this machine runs a very long time, is very reliable. So all the memory we have on this machine is, for instance, RAM memory. That means, all the memory is secured like RAID, like you have a security of your disks not to fail. We have the same technology in memory. So even let's say if one DIMM memory will fail in this machine, the machine will still continue to run. So this is one of the many features we have in this server that makes it really run without any downtime. We also call that zero downtime. That's what IBM C stands also for. Mauricio, please. Sí, una cosa más de lo que quería mencionarles es acerca de lo que yo les he estado mencionando anteriormente acerca de la memoria y lo que tenemos en la RAM y la seguridad que este tiene, ya que si uno de estos falla, tenemos la seguridad de que este va a continuar funcionando. Por eso también lo llaman que tiene downtime cero, cero downtime. No sé cómo traducir eso, pero bueno, puedes continuar. You can continue, Robert. Okay, good. All right, so now we have the processors and the cores and actually the parts that do the work. Now, if we compute something, we need to bring something outside. And to bring it outside, we need I/O cards, of course. And the next thing now, I want to show you I/O cards. And we select from the many I/O cards there, we select, for instance, the OSA Express, what do we take? Oh, let's take the OSA Express 7S 25 gigabit Ethernet card. Yeah?
And it shows you where this card is. Mauricio? This one? Yes. Can you see it? I'm not sure if you... It's called OSA Express 25, 7S 25 gigabit. Yeah. Okay. Okay, so you see, it closes the drawer, does the drawer back in the machine, and now removes the I/O card and shows you the I/O card. So Mauricio, shall we say that in Spanish? Sí, bueno, ahora vamos a hablar del procesador, ya que nos mencionaba que si nosotros queremos hacer si queremos imprimir, queremos hacer algún cálculo, tenemos que usar estas OCTs. Y eso es lo que vamos a ver, como pudimos ver que se movía de forma dinámica para poder cerrar el mainframe y ahora extraer la carta de la cual vamos a hablar. Roland, you can continue. Okay. You see, actually the card is pretty empty. There's not much on it. You see in the front, you see a little chip that actually contains all the logic of this card. But it's only an Ethernet card. It's a pretty fast one, 25 gigabit, and it has two ports on it. It's probably a fiber port. So, but this is just a normal card. The thing is, on this mainframe, you can have many of them. So you can have really an excessive amount of I/O running in and out of this machine. Bueno, como pueden ver, esta se ve un poco vacía, pero podemos ver ese pequeño chip que funciona de hecho demasiado rápido, tiene 35 gigabytes y puede contener 5 ports. Pero sin embargo, sigue siendo un chip o una carta normal y podemos usar varias de estas en el mainframe. Okay, so let's leave this Ethernet card and go to another card just to show you one. You can, you know, play around with this interactive product catalog as long as you like. I wanted to show you another card, which is pretty much on top here. It's called Crypto Express. We take the two HSM cards, Crypto Express 7S2. So we insert our card again and take the other one out. This is a card, it's a very interesting card. It allows to do encryption and decryption. Well, of course, our CPUs can do encryption and decryption, but this is kind of an external card to help the CPU with encryption and decryption. And so you can run really thousands, ten thousands of encryptions, decryptions a second here on these crypto cards. And for instance, they can be used to the web encryption and decryption. For instance, if you start an HTTPS session, you know, then the web protocol is encrypted. And you know, the encryption decryption is then handled on this chip very fast and for many thousand, 10,000 web sessions a second. Mauricio? Sí, vamos a ver ahora esta. Bueno, primero nos mencionaba que ustedes pueden interactuar con esta página de la forma que ustedes deseen. Y bueno, nos habló acerca de esta interesante card que básicamente lo que hace es encriptar y desencriptar. Obviamente en una CPU normal se podría hacer, pero esta es una tarjeta externa que hace de más o menos 10,000 transacciones o encriptaciones por segundo. Esto normalmente lo podemos ver cuando entramos en una página web. Usamos un HTTPS protocolo que lo que hace es obviamente encriptar nuestras transacciones en sí. Y bueno, es lo que hace esta tarjeta, 10,000 transacciones por segundo más o menos. Yeah. Okay. Good. Now, last slide or last thing that I want to show you, and again, I want to encourage you to use this tour yourself and do whatever you like. One thing you can do is, we do now is go down there. It says Ethernet switches in this thing.
So it inserts our card first and then shows the Ethernet switches. Now, an Ethernet switch is not really very interesting. Yeah, so it's just an Ethernet switch. But more interesting is on top of this Ethernet switch, you see probably two things we call it a pizza case, or two other things that are done in. And these are actually the system controllers. So this whole, let's say, electronical device, the big computers that we have, is controlled by two other computers. And there are two of them for redundancy actions. So let's say whenever somebody wants to repair something or configure something on this machine in the beginning, he uses these service computers more or less to manage this big C server. Just want to show that to you and tell you, hey, see, this is very complicated and has a lot of, logic in there and also a lot of things there to manage this system. So this computer even has two other computers that take care of that everything works well and all the parts function well. It also helps, you know, if you want to repair a card, you tell this computer, hey, turn off this card. I want to take it out. And of course you can take it out during the machine runs and repair it and then put it back in. And nobody will even know that you did something because all the cards are there several times and they work in parallel. So there's no outage whenever you have to repair something on this machine. So Mauricio, please. Yeah, bueno, al inicio nos decía Roland que nos vuelve a animar a usar esta página que es muy interactiva, que podemos hacer con ella lo que deseemos. Y bueno, este es un Ethernet switches que básicamente tiene estas dos cajas arriba que ven, que si entendí bien eran dos conocidos como protectores pizza o algo así. Bueno, este es un sistema que básicamente está controlado por dos computadoras, que lo que hace es asegurarse de que no haya transacciones redundantes en el frame. Entonces, vemos que dentro de esto requiere de mucha lógica, contiene muchas cosas y requiere manejar muchas otras de estas. Vemos que es tan complicado este sistema que necesita de dos computadoras para asegurarse de que todo funcione correctamente. Esto también se utiliza en el caso de que queramos reemplazar alguna card o una tarjeta. Entonces, esto nos dice que debemos apagar o reparar e intercambiar. Y bueno, esto se hace sin que nadie se dé cuenta de lo que esté pasando por la eficacia que este PAN tiene. All right, that's all for me. And now I guess, Mauricio, it's up to you. Ok. Bueno, chicos, ahora lo que vamos a hacer es introducirlos hacia una pequeña parte de lo que es el mainframe. Si me disculpan, voy a... tengo que utilizar mi computadora. Bien, necesito que todos tengan sus computadores a la mano y se dirijan hacia master del mainframe. Judith, ¿podrías compartirles el link? Por favor. Sí, dame un segundito. A lo mejor. Yoris, do you have the link of master mainframe available? Yeah, sure. I will sign it. I will put it in the chat. Perfect, thanks. Bueno, chicos, mientras van enviando el link, os voy a hacer una breve introducción para que sepáis un poco antes de empezar qué es master mainframe. Entonces, master mainframe es un challenge que IBM ha creado para que estudiantes de todo el mundo puedan tener una breve pincelada de qué es en sí utilizar un mainframe, de qué se puede hacer con ello y los diferentes programas que se pueden utilizar. Entonces, nosotros aquí solo vamos a completar el nivel 1 o al menos completar la mayor parte del nivel 1, lo que dé un poco de tiempo. Nuestra intención es completarlo entero, pero será lo que se pueda.
El nivel 1 es bastante básico, os va a ir llevando pues, por lo que es, lo primero de todo, descargaros todo lo que os tenéis que descargar para poder empezar el challenge. Y a partir de ahí ya una breve introducción sobre las diferentes cosas que vais a ir utilizando. Luego tenemos el nivel 2, que es bastante más práctico. En ese nivel 2 vais a ir un poco ya escribiendo código, tanto Python como en algún momento Linux, COBOL, aunque eso es más en el nivel 3. Pero básicamente el nivel 2 es un poco empezar a usar el código en sí. Y luego ya el nivel 3, que es el más complejo, por decirlo así, ese ya sí que tiene muchísimo más de código, muchísimo más de, como lo llaman ellos, el real world, de poner en práctica todo lo que habéis hecho antes, porque sí que es verdad que en el nivel 1 y 2 sí que os guían un poco de qué es lo que tenéis que hacer, en el nivel 3 os siguen guiando, pero ya bastante menos. Antes ya de empezar y de darle la palabra a Mauricio, deciros que la competición oficial acaba el domingo, pero aún así vosotros podéis seguir utilizándolo, es solamente lo de los premios. Los premios son prácticamente monetarios, creo que hay alguna otra cosa más, pero en general es monetario. Esa acaba el domingo. A partir de ahí vosotros podéis seguir utilizándolo, incluso si no sois estudiantes. Lo que pasa es que ya es un poco a nivel vuestro, a nivel practicar vosotros, pues lo que es código, lo que es un mainframe y demás. Pediros también que si en esta sesión no acabamos el nivel 1, al menos vosotros luego lo completéis y luego sigáis con ello, porque para todos aquellos que acaben el nivel 1 van a dar 2 comidas a niños que lo necesiten. Entonces eso es algo también muy importante por la parte solidaria y caritativa. Entonces, aparte de la iniciativa de programar y de ver qué es esto, la parte solidaria siempre está ahí. Y dicho esto, Mauricio, adelante. Bueno, espero que ya todos se encuentren en la página. Y bueno, vamos a empezar. Aquí, como podemos ver, es la página con la descripción de que, lo que Judith ya les conversó. Y bueno, vamos a registrarnos. En esta parte ustedes van a ingresar su email, nombre, apellido, una contraseña, la región en la que residen, obviamente. Y eso, les voy a dar también un tiempo para que lo hagan. Va a requerir de que ustedes verifiquen el email. Voy a tratar de que esto sea un poco interactivo, esperar un poco a que todos vayan a mi ritmo. Y eso. Así que les voy a dar un poco de tiempo hasta que ustedes me indiquen en el chat que ya lo hayan hecho. Sí, por favor. Sería muy agradable que me dejen comentarios de cómo van, si van a la mitad, si van avanzando. Si están estancados en algo, igual me pueden decir, les puedo ayudar rápidamente. Y como les digo, quiero que esto sea un poco interactivo, que es el principal objetivo de esto. Judith, ¿crees que podremos contestar algunas preguntas en este tiempo muerto? Que hay algunas páginas, hay unas preguntitas ahí en YouTube. Sí, estaba justamente ahora intentando ver cuáles eran para traducírselas y que las pudieran contestar ahora. Sí, sería un perfecto momento. Si están en la página de bienvenida, pongan aquí en "Hey students, sign up today" y les redirige para inscribirse. So, Yoris, there's a question. Maybe you can answer it if I translate it. Yeah, sure. Go ahead. So, someone in YouTube is asking if we have achieved to create an emulator of a mainframe for Linux. If we're going to create an emulator for Linux, is that what you mean? Yeah, well, if you're going to create it or if you've already
try or achieve creating one? No, we have it even better. We have several ways to access a live mainframe, a mainframe where you can run Linux on, and via here, via master the mainframe, you can work with the ZOS. So if you want to try out Linux on a mainframe, I can share a link where you can sign up, and you will have for 120 days your own virtual machine running on a mainframe, and you can play around with that. And it's absolutely free. That will be great to share it. I would just translate a question. Maybe someone is a bit, maybe someone needed. So aquí nos ha dicho Yoris que sí, que es posible, que además va a compartir ahora un link en el que por 120 días tenéis gratis un virtual machine donde podéis utilizarlo para ejecutar Linux en un mainframe. De hecho, si no me equivoco, es uno de los bonus en el nivel 2. Podéis meter la parte de Linux en el mainframe, pero eso ya es bastante al final del nivel 2, pero sí. Perfecto, veo que algunos ya lograron registrarse, así que los que ya están pueden ingresar ya a la página y bueno, mirar un poco de qué trata, lo que detalle, curiosar un poco si ustedes deseen. En solo un minuto más creo será suficiente y continuamos. Creo que puedes seguir, Mauricio, y continuamos. Bueno, una vez de que ya se hayan registrado, vienen a la página, hacen login con su correo, obviamente, y su contraseña. Y les va a aparecer una página parecida a esta. Bueno, esta, básicamente, donde les va a mostrar el nivel 1. Y los eventos, a mí me parece esto, ya que, bueno, por ser en Bazaar, tengo que hacer algunas cosas adicionales. Pero bueno, cuando ya vienen aquí al nivel 1, como ya lo tengo completado, les va a aparecer el nivel 1. A ustedes les va a salir en la página principal. Yo bueno, tengo que moverme un poco para ver, ya que está todo hecho básicamente desde mi página. Pero bueno, si ustedes entran al nivel 1, dice tu personal data. Y básicamente esta es una bienvenida al... Uy, perdón, la 1.0 es básicamente una bienvenida a Master de Mainframe, y este es el nivel 1, aquí se comenzaría. En el nivel 1.1 les va a aparecer un video en el que ustedes van a tener que escuchar, y bueno, ahí hay unas preguntas que ustedes van a tener que responder de acuerdo a lo que el exponente haya dicho. Este es en inglés, pero bueno, como ustedes pueden ver, hay algunas ya respuestas aquí, pueden usarlas si desean. Y bueno, una vez que completan este nivel, si ustedes se van a la página, van a tener que una... sí, se me olvidaba decir eso. De que cuando ya hayan completado un nivel, al final les va a aparecer como done o terminado. Tienen que aplastar ahí. Y para que se vea en su computador, en su ordenador, de que se ha hecho, por favor, refresquen la página para que les aparezcan los nuevos challenges que ustedes tienen que hacer. Bueno, esa es por la parte del 1.0 y el 1.1. En la parte del 1.2 es donde vamos a
viene lo importante, que nos vamos a conectar. Y lo que aquí es importante es que les van a dar un ID y una password que ustedes la van a tener que usar. Después, este mismo challenge les va a aparecer por si lo pierden o no lo anotaron a su ID o su password. Y esta la vamos a usar para conectarnos. Vamos a descargar las instrucciones que están aquí y básicamente lo que vamos a hacer es seguir estas instrucciones para conectarnos. Vamos a utilizar VS Code y eso. La primera cosa es que se descargue Node.js y Visual Studio. Aquí están los links, se descargan. Y depende de lo que ustedes usen, obviamente Windows o Mac. Y una vez que se descarguen y estén, voy a esperar igual un minuto para que puedan ustedes aparecer. Sí, a los que aparecen nivel 0, ingresa y obviamente lee. Es una bienvenida. Y ya, una vez que lo termines, trata de seleccionar de que esté terminado y, como te digo, refresca la pantalla para que te aparezcan los nuevos niveles. Mauricio, one question is there in the chat. I guess somebody asks or says he's only on level 0. And maybe just one explanation, if you're on level 0, not on level 1, there are still some questions for you to answer, like who you are, sí, things like that, until you move on to level 1. Sí, sí, lo acabo de decir, de explicar, de hecho. Los que les aparece el nivel 0 es una bienvenida, básicamente les explico lo que es el mainframe, y solo aplasten en terminado y podrán continuar el nivel 1. Y refresquen la pantalla, como les digo, para que les aparezcan los nuevos niveles. Quiero esperar un momento a que tengan ya Visual Studio, que es lo que vamos a utilizar ahora. No es necesario que se descarguen el otro documento, no es necesario, el Node.js, ya que vamos a utilizar esto. Me gustaría que en el chat me pongan si ya lo han... Sí, exacto. Para el nivel 1, el primero es una bienvenida, el segundo es un video y tendrán que responder algunas preguntas de lo que trata el video. Es lo que está ahí. No encuentras el nivel 0. Trata de estar en la página principal. Una vez que estés en la página principal, te van a aparecer los niveles que están aquí disponibles. Trata de refrescar la página y avísame si lo has podido hacer. Por otro lado, quiero saber si ya hay personas que se han descargado el VS Code, o si debo esperar un segundo más, me gustaría tener confirmaciones. Perfecto. Como les digo, el Node.js por el momento no es importante, solo me gustaría que se descarguen el VS Code, que es lo que vamos a utilizar ahora. Let me just add one more thing. Of course, I have not understood what you say, but seeing the questions on the screen.
some people ask maybe how to proceed or how to go further. And sometimes if you did something and you, for instance, go from level zero to level one, you don't see level one. Sometimes you have to reload your screen, you know, just to tell the tool, hey, you are done, and maybe just redo. Maybe you said it. I'm just. Yes, I just said it as well. Trate de tener eso simplemente y no me cansaré de repetirlo. Y es cierto que Roland lo dice, traten de refrescar la pantalla, la página, así les aparecen los nuevos niveles una vez de que hayan completado uno. Richard, que estabas por ahí diciendo que no encontrabas el nivel, ¿lo has encontrado? Perfecto. Genial, creo que continuemos, Mauricio, porque después así lo pueden ver de nuevo, esto va a quedar grabado, bueno, todos los que siguen los webinars de Keep Coding saben que lo grabamos, queda grabado en YouTube, lo pueden repasar a todo, así que yo avanzaría un poco y luego cualquier persona que se vaya quedando atrás tiene el video para verlo de nuevo y hacerlo a su tiempo, ¿vale? Sí. Bueno, en esta parte, una vez que ya hayan descargado el Visual Studio, los que no lo tengan, vamos a descargar algunas cosas que necesitamos aquí. Para ello vamos a venir a estas extensiones. Y lo tengo aquí. Espero que lo puedan ver. No creo. Un segundo. Voy a tener que... ¿Puedes dejar de compartir esa pantalla y compartir otra? Sí, aquí está. Ok. Entonces, vamos a instalar estas dos extensiones que vamos a utilizar aquí. La primera es Zoe. Es esta. Necesito que la instalen. Una vez instalada... No sé, no se tarda nada en instalarse. La otra va a ser IBM Z Open Editor, que es esta. Ambas se la instalan. Aquí está, por si lo necesitan, espero que lo puedan ver claramente. Y bueno, continúo. Cuando ya la instalen, les va a aparecer este logo acá, que es lo que es básicamente la conexión hacia un mainframe. Les va a salir aquí y lo que vamos a hacer es crear una conexión con nuestro username, con nuestro usuario y nuestra contraseña, la que nos dieron en el nivel 1.2. Para eso, aquí en datasets, vamos a añadir uno, vamos a crear una conexión. El name que vamos a usar es MTM 2020. ¿Qué perfil vamos a usar? Si no estoy mal, es el SOSMF. Aquí en el port que vamos a usar es este que tengo aquí, que es HTTPS 2.//, 192.86.32.153 y el port number que es 10443. Additional username, este va a ser su usuario, el que ustedes tienen. En este caso el mío es Z01144 y la contraseña que igual lo tienen en el channels 1.2. Aquí, en esta, les va a salir si verdadero o falso, va a poner falso. Este espacio, damos enter, no es necesario.
este igual, necesario, no es necesario. Bueno, a mí me sale que ya lo tengo creado, ya lo tengo aquí. Estos son los pasos que ustedes tienen que seguir. Traten de hacerlo y tener los datos a mano, porque si ustedes cambian de uno o tratan de copiar, pegar, les va a rechazar esto. Así que traten de tener los datos que necesitan a la mano e irlos insertando rápidamente. Como dije, ya esto va a estar grabado, así que pueden regresar y ver lo que necesiten. Y básicamente, una vez que esté creado, les va a salir este. Básicamente, y ya. Si ustedes quieren crear filtros, ponen su nombre de usuario, como tengo yo aquí, Z011144. La coma significa que vamos a utilizar otro comando, que es en este caso MTM 2020. Internet está un poco lento. Bueno, y aquí les van a aparecer las carpetas que vamos a ocupar. De acuerdo a al challenge que ustedes estén y las instrucciones que deban seguir, les va a aparecer qué es lo que necesiten hacer y especificar. Por ejemplo, en este caso, en este file viene detallado exactamente lo que les acabo de mostrar, el cómo tienen que hacer el login y eso. Aquí van a tener que hacer esto para las tres partes, en datasets, unisex y jobs, ya que vamos a tener que mover documentos de uno a otro lado de acuerdo al change que tenemos que hacer. Ustedes ven aquí que aquí van a aparecer documentos, los que vamos a tener que manipular, y en otros casos, donde se van a reflejar los trabajos que hemos hecho. Y todo ello lo hacemos siguiendo las instrucciones que aquí lo dice. Sé que puede ser un poco complicado, ya que están estas instrucciones en inglés. Pero bueno. Eso es por la parte del 1.2. Antes de que empieces con la siguiente parte y aprovechando así toda la gente que estaba ahí siguiéndote por un poquito por detrás, ¿podemos hacer las preguntas que había en YouTube, Judith? Sí, voy. So, Yoris or Roland, whoever wants to answer the question, there is someone asking about remote working in this area because they understand that it's pretty much done in person, like you need to work with mainframes in person, but they are asking if in this area you are also start to work remotely. Well, we always work remotely like we do now, you know. The servers that just is somewhere. In this case, the mainframe server probably is in the US somewhere. Yeah, it's actually in New York. Yeah, and we worked remotely from here to this server using, in this case, we use the Visual Code area and SOAE, but we can also use other emulators or ways to work with this machine, like using Telnet. So I'm not sure if I understand the question really what it's meant by working remotely. I guess they mean like nowadays that mostly with the pandemic and all those that most of works are now done remotely if this was also the case. They ask maybe us as IBM, yeah? Probably. Yeah. Well, I'm at home and Joris is at home, and we are at home actually all year this year, last year.
2020 was a home office day year, and we worked all year at home. And of course, we worked with our servers. Like, there's no difference really if we sit in the office and work with the server or if we sit at home and work with the server. It's exactly this. Well, at home, I always say it's I have a better coffee machine at home. Yeah, and if I may add to that, if you look at the mainframe environment, as Roland said, in this example, the mainframe which we are using today for master the mainframe, it's located in the United States. Normally, I think that in a lot of situations, you don't even know where the machine is located. If you go to a bank employee who does coding on their mainframe, he will probably, and he don't care where his machine is, and he can log on wherever he is. Even if he's in the train, if he's when he works at home. So if you look at the situation of 2020, you know, people suddenly couldn't go to the office anymore. And I think from all the people, and this is my personal opinion, but from all the people who are suffering from the pandemic, IT or coders are the least affected because they can work from wherever they are. So they are lucky in that perspective. Of course, it's never nice. There are other things to consider, but from a technical perspective, it doesn't really matter where you sit. And that counts for us as well. We're almost indeed 1 year at home now, but we can do our work with mainframes perfectly. So I hope that answered the questions a little bit. Yeah, I think so. Bueno, para hacer un poco la traducción, por si alguien lo necesita, nos comentan que es en términos de IT y de programación, prácticamente todo se hace ahora mismo desde casa, o incluso si estuvieras en la oficina sería básicamente lo mismo, y los mainframes es prácticamente igual. De hecho, nos comentan que el servidor que nosotros, o el mainframe que nosotros usamos para hacer master y mainframe, puede estar, si no recuerdo mal, han dicho, creo que en Nueva York, y que muchas de las veces no sabes dónde está el mainframe que estás utilizando, o sea que sí, se puede hacer bastante remoto, no tienes por qué tenerlo al lado. Y más o menos eso es resumir la pregunta. Mauricio, ¿puedes seguir? Si yo creo que... Sí, genial, continuamos, Mauri. Perfecto. Veo que algunas personas, bueno, han puesto en el comentario que he ido demasiado rápido, no sé si es necesario que repita cierto paso o mencione algo. Si es necesario, díganme, lo puedo hacer sin ningún problema. De otra forma, puedo continuar. Continúa, porfa. Bueno, si no estoy mal, en el 1.3, de igual manera, van a tener que continuar estos channels, si les sale una instrucción, un video, si no estoy mal, era información adicional, igual que tienen que rellenar, leer. Se podrían ayudar también usando el traductor que contiene cada una de sus pantallas, un Translate. En el caso de que no existan palabras técnicas, muy técnicas, que no lo entiendan, así que pueden ayudarse en eso. Y por otro lado, el 1.4 es solo decir que este fue el nivel 1, el lograr conectarse, el poder entrar al mainframe. La idea principal es mostrarles a ustedes lo fácil que es conectarse a un mainframe.
Y lo sencillo que es, nosotros podemos modificar desde aquí, interactuar, cambiar, hacer transacciones. Y como lo dijo Joris, desde un mainframe que está en Estados Unidos, lo podemos hacer desde nuestra casa, una conexión remota, fácil y sencilla y rápida, lo cual es el objetivo de esto. Creo que este es el final del nivel 1. Nos gustaría que ustedes continúen con el nivel 2. En el nivel 2 ustedes van a ver más instrucciones y más cosas que seguir. Ya se van a mostrar retos que ustedes van a tener que seguir, averiguar, algún código que ver. Entonces, a motivarles a continuar esto por ustedes mismos. Judith, ¿tienes algo que sí mencionar? Estaba a punto de decir algo que se me ha olvidado comentar antes y que me he acordado ahora que estabas tú hablando. Primero de todo, deciros que si en algún momento en el que estéis completando, ya sea el nivel, si no acabáis el nivel 1, pues el nivel 1, o el nivel 2, o el nivel 3, tenéis algún tipo de duda, hay un canal en Slack que podéis utilizar. Hay un montón de dudas ya resueltas. Yo misma lo he usado para preguntar pues, algún problema que he tenido o en algún nivel en el que me he quedado atascada y no sabía cómo seguir. Entonces vosotros subís vuestra pregunta, muchas veces ayuda si ponéis también la captura de pantalla, pues porque es más sencillo si alguien ve lo que os está ocurriendo que si simplemente lo explicáis. Y ya no solo gente que esté trabajando para IBM de Mastery Mainframe os pueden ayudar, sino la propia gente que está haciendo Mastery Mainframe os ayudan bastante, o incluso algún que otro set ambassador hay por ahí también ayudando con dudas. Así que es una buena fuente si alguno tiene alguna duda y no sabe cómo continuar. Y otra cosa que se me ha olvidado comentaros al principio es que cuando acabéis el nivel 2 y el nivel 3 vais a recibir un badge o una insignia, creo que se traduciría así, que básicamente es una insignia que otorga IBM, que básicamente os acredita que habéis acabado ese nivel, que habéis sido capaces de llegar hasta ese punto y que luego son bastante, se consideran bastante cuando vais a aplicar, pues por ejemplo, si tenéis pensado en algún momento hacer un internship en IBM, siempre lo tienen en cuenta, el que hayáis conseguido llegar hasta ese punto y que tengáis la insignia y luego, pues oye, en el LinkedIn siempre queda bien. Así que eso, y yo creo que nada más que comentar, como ya decíamos antes, que completéis el nivel 1 y que tengáis ganas de poder seguir con tanto con el nivel 2 como con el nivel 3. Sí, acabo de leer del Slack. Sí, del Slack. Yours or... It's described in the first page when we go to masterthemainframe.com. At the bottom of the homepage, masterthemainframe.com, there's a thing called resources. And there you see the link to the Slack channel and to all the other things. So if you, yeah, just maybe go to masterthemainframe.com again. Yeah, yeah. I already... Ah, no, not that one. Sorry, the masterthemainframe.com. Yes. My God. Yeah. What? This mirror actually. Too many links. Yeah. Yes, this, I guess. Yeah, no, it's redirect me. I don't know. Wait. Yeah. Just redirect me to the this mirror actually. Well, let me just maybe let me share my screen. Just yeah, sure. I use my screen. Yeah. And you see, this is the master mainframe screen. Yeah.
And on bottom, there you see resources, and there you see a join Slack group, for instance. There you can have a link to the right Slack group. Can link to that link, and then it joins. I'm already there, so it doesn't work, but so usually it should work for you. Okay, so you go in this master mainframe. Sí, bueno, como Roland lo dijo, se encuentra en la página principal de Master Mainframe, supongo en la parte baja de él. Van a encontrar el enlace directo y pues ustedes se pueden conectar directamente con... Dice que no está funcionando el enlace, como le acaba de fallar a Roland y a Pérez, si no me equivoco que lo dice ahí, pero bueno, me imagino que viendo la incidencia lo van a actualizar ahora. Yeah, Roland says that doesn't work also for the... It doesn't work? Okay. Yeah. I guess let me just find out how the Slack channel really work is called. I'm in the Slack channel and I can invite... It's strange. It's indeed, it doesn't work. Yeah, the question is, you know, once you're in, I don't know by heart how it's called. I guess it's called master mainframe dot slack. No, it's called, okay, it's called MTM competition. I will put it in the chat. MTM competition dot slack dot com. So I will put it in the chat. Maybe there is a kind of invitation link. Yes, there is one, and I can invite everybody, but then I wouldn't need to know the all the user the email IDs. But you can go there and add just if you have a Slack yourself, just add mtmcompetition.slack.com, and then it should work. Ok, si hay alguna pregunta más, es el momento para hacerlo. Caso contrario, vamos a ir terminando. Estoy revisando aquí YouTube, que también estamos en directo por ahí. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, pienso que vamos terminando, si les parece. Dice, no me lista los datasets. A ver. Ok, van a redactar un par de preguntas ahora. I guess so maybe he's referring to the first task you need to do in level one or level two, I guess. I guess the first one is to list all the data sets in VS Code. Is the question that he cannot see data sets? Is that correct? Yes. Yeah. Okay. So as Mauricio showed when you installed Node.js, which is really important to install before VS Code, because the plugins which we are using the Node framework. When you have installed that, you have to create that profile to connect to the mainframe which we're using from master the mainframe. So if you don't get your data sets properly displayed, then the most common thing is that you did a typo in the URL with the port number to connect to the mainframe, or if you're putting in your user ID, your user ID will always start with a zero and not an O, not the letter O, but a zero. And it's a common mistake to put in an O instead of a zero.
So, and if you do that wrong, you get an error on your connection and your data sets will not be shown. So if you cannot see your data sets, the best thing is to recreate your connection profile and try that again. And I see a question as well. What's the approach followed to achieve this zero downtime? Memory processor and network virtualization, or is it done through hardware? Well, I can, and Roland, please, if I'm saying stupid things, correct me. But I hope you can follow me in English. When I learned about mainframes, when I did my first course, it was at IBM. And the teacher who taught me, he had this big black mainframe standing next to him. And while he was introducing himself and starting the course, he was taking apart literally that frame. So he took parts out of it until you could actually stick your hand right through it. He had a big stack of parts sitting next to him, standing next to him. And that machine was still running. So when he introduced himself and told him when we had the coffee breaks, he teared apart and he said, okay, and by the way, this is a mainframe. It's teared apart for 50% and it's still running. So what I mean to say is that as a start from a hardware perspective, a mainframe is really, really redundant. If you look at the catalog, the interactive catalog, which Roland showed you previously, you see that, for example, power supplies are there 6 times in a row, and 4 out of 6 can go completely blacked out before the machine actually starts to lose its power. And even then, there are so many ways. We have double power connections, processors, everything is redundant. So it's really hard from a hardware perspective to bring the machine down. After that, you also have software-wise also a lot of redundancy and checks and checks and double checks. So for example, if you look at data transfer, the data which is transferred inside the machine, the cycles and the redundancy or the checks, the data checks which are being done are on that level that it's really, I wouldn't say impossible, of course, but it's really hard to get downtime. So maybe in very short words, it's yes, it's hardware, very redundant. It's the virtualization layer because we always run virtualized. And the virtualization makes sure that everything runs redundant. And it's the operating system, for instance, CUS, that really is built to run 24/7 every day a week. But of course, even if you run Linux on this machine, and Linux is Linux, it's not a different Linux, it's the same Linux as you can run on a distributed machine. Even that one will run very, let's say, reliable because of the hardware underlying. So maybe that's the answer. And I see another question, and if I understand it correctly, and perhaps you can answer this one, is it possible to transfer files from the vSAN from the online environment to a distributed environment? So if I understand it correctly, from an IBM Z environment towards distributed environment. Of course, we can transfer everything to everything everywhere. The question is, if you talk about vSAN, vSAN is a special kind of organized data set. Let's put it like that. And I'm not aware that, let's say, Windows can do anything with vSAN files. But yes, you can transfer a vSAN file to Windows, but you probably cannot use it there. Yes, you can transfer it. If you can use it, that's another question.
But there are also, of course, other, let's say, data sets. You can have just normal data sets. They are just text, and you can, of course, transfer the text from one to the other, or object code. You can transfer programs that you just coded, which are sitting maybe on the mainframe. You can copy them and send them to a PC. If you have a program, let's say, coded in C or in whatever language, you can do that on the mainframe or run it on your PC, maybe. Yeah, and perhaps in addition, if you look at the nowadays environment, the newer environment, it's mostly hybrid cloud. What that means is that a lot of companies have their own servers, for example, the mainframe. They have it in their own data center. But of course, they also use a lot of cloud instances, which doesn't have to be IBM. It can be any cloud provider. And it's very important to have these two environments connected to make your environment hybrid, right? So for example, if you want to do developing of applications, you most commonly don't want to do that per se directly on your mainframe, because in terms of the cost, it can be expensive to run it on your mainframe. So you can do it on, for example, a cheaper environment in the cloud. Once you have created your applications, you, for example, can put it in a container, and with that, you can run it on your mainframe. So it's all about transferring back and from an online cloud environment to your on-prem, to your private machine environment. So I see we have 3 minutes left. Are there any other questions? I don't think so. Well, from my side, before I give the final word back to the host of this session, I really would like to thank you for having us during the sessions, attending us. My special thanks to Judith and Mauricio for the great translations and partnering up. And we hope that one day we will be also doing, again, on-site events, perhaps somewhere in Spain or in Mexico, I believe, a few participants wherever in the world. And if you would like to know more, you can always contact us via LinkedIn or via the IBM community. Many thanks from England. I will send the last link in the chat, and that's probably shared. That's our community where you can find all of us and all the background. And that's our European user hub. If you're not from Europe, it doesn't matter. It's just, we call it the European user, but there are tons of links to local user groups or to the global user groups, but it's a great starting point. So again, thank you. Roland, thank you as well. Do you have anything to say from your side? Already said enough. I guess we turn it over to the host now. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Joris. Thank you, Roland. Muchas gracias, Judith y Mauricio. Fue muy instructivo. De igual manera, como os había comentado antes, todo esto está colgado en vivo en YouTube. Van a poder volver a verlo. Mañana también vamos a enviarles unos enlaces. Todos estos enlaces que fueron pasando los vamos a enviar en un mail mañana, así que van a tener todo a mano para sentarse con calma y empezar. Thank you again, and see you soon in the mainframe. Thank you very much. Bye. Muchas gracias.